something, but I forgot. They almost went back. Proti vašemu životnímu stylu nic nemám, akorát se s váma nechci bavit. No tengo ganas de entablar una conversación. Ahora no, ni nunca. Spoždění na řečení nemám čas. Es que tengo que salir a decirlo. No quiero hablar contigo. El jefe me gritará de todas formas. Thank you.
si lo dejamos para otro momento, ya te avisaré. Ne, dejte mě na pokoji. Proti vašemu životnímu stylu nic nemám. No tengo ganas de entablar una conversación. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido.
¿Quién juega con nosotros? ¿Tienes miedo? Hizo que cayera la bolsa de Shenzhen. Sí, amigos, vivimos tiempos difíciles. Está informado el Isaac Attack en vivo, desde Paimos. Lo mantenemos con vida y abrimos camino hacia seguridad garantizada.
Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. Miller, Marchenko atacará la convención Buen Refugio en Londres. ¡Dios! ¡Ahí habrá cientos de personas! ¿Qué tan rápido podemos actuar? Mag necesita tiempo para idear un plan de movilización. Advertiré a Londres. Ve a casa y descansa. Alex, van a atacar Londres. Los de Valley aceptaron meter armas y Orchid dentro del Apex Center. ¡Carajo! Quieren acabar con Brown. Es su verdadero objetivo. Lo he estado investigando. Ve a mi departamento. Ahí podrás explicármelo. Acceso concedido. Para los aumentados. Hace falta imaginar lo que había sucedido.
estábamos equivocados, Adam. Las perspectivas financieras de Brown no son tan buenas como pensábamos. Perderá billones si aprueban la ley de restauración humana. Eso no tiene sentido. Millones de aumentados desplazados irán en masa a Arabia. Y la ciudad no podrá ayudarlos. Brown ha estado vendiendo a los inversores el suelo de una ciudad de estado corporativa. Arqueologías donde personas afines se dirigirán a sí mismas mientras alguien cosecha los beneficios. Eso no encaja bien con la idea de un gobierno mundial. Sí, y si fracasa también lo hará Brown, el Grupo Santo y cualquiera que estorbe a los Illuminati. Así que quieren matar el sueño de la competencia y librarse del problema de los aumentados de golpe. Supongo que Brown ha estado luchando contra el ACTA. Sí, y a diferencia de Rocker, tiene dinero e influencia como para detenerla. Y la muestra de Orchid que te di, Marchenko está metiendo más en Londres. ¿Has tenido oportunidad de analizarla? Lo creas o no, no es un arma biológica, o al menos no pretende serlo. Es una droga que altera el genoma. Busca el gen asociado al rechazo a los aumentos y lo suprime. Encontré esto en el banco. Creo que es una muestra de la enzima neutralizadora de la que hablaba Megan. ¿Qué? ¿Dices que no necesitas neuropocina? Mierda, eso te hace... Uno en un millón, lo sé. El Orchid, Alex. Dijiste que se suponía que no era un arma biológica. Correcto. Los archivos que Janus y tú obtuvieron de la cámara sugieren que el equipo de Reed no terminó de fabricar el Orchid. Se supone que sustituirán el gen borrado por uno artificial que acepte aumentos. Pero hasta que lo hagan, es letal. En la red oscura publicaron fotos del cadáver de Rocker. Si le dan una dosis a Brown y a todos sus sofisticados inversores potenciales y Picus News emite sus imágenes, enviarán un mensaje. Debería advertírselo a Miller. Quédate aquí si quieres hasta que pase el toque de queda. Sé cuidarme, pero cuando el grupo de operaciones vaya a Londres, manténme informada. No sé si podré hacer algo, pero... buena suerte, Adam. Y ten cuidado. Miller, soy Jensen. ¿Sigue MacCready trabajando en ese plan para Londres? Porque hay que tener en cuenta otra variable. Puedes decírselo tú mismo en el aeródromo del Geo-29. Nos movemos. Recibido. ¿Cómo llego ahí? El maldito toque de queda sigue en vigor. Así que si vas a casa de Chicane, te llevará volando. Miller fuera. ¡Suelo!